Dos, tres. Puedan tomar asiento las autoridades principales que hoy nos honran en su presencia. Al pueblo de Tusi, a los señores mayordomos, capitanes, funcionarios, a los conciudadanos presentes el día de hoy aquí en la plaza principal, para brindar un justo homenaje a nuestra patria, 195 años de independencia. Desde esta plaza principal queremos notificar a todo el Perú, a nuestra provincia de Nanay Carrión, a nuestro departamento de Pasco, que también aquí en Santa Ana de Tusi brindamos un homenaje especial a nuestra patria, a nuestro Estado peruano, porque desde aquí recordamos la entrega de nuestros héroes nacionales, de cada uno de ellos, que ofrendaron sus vidas y nos ofrecieron un país mucho más libre, soberano, donde cada uno de nosotros hoy ejercemos libremente nuestros derechos. Tenemos el imperio de la ley que se expresa a través de la constitución política del Estado. Ya no dependemos de ninguna corona, de ninguna monarquía, sino los peruanos soberanamente, cada cierto tiempo, de manera organizada, decidimos quién va a ser nuestro presidente de la República, quién va a ser nuestro mandatario nacional. Y en estos momentos, hermanas y hermanos tucinos, tucinas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski viene asumiendo el mandato por los próximos 5 años. Y desde aquí, nosotros queremos augurarle muchos éxitos a su mandato, porque el éxito será de todos nosotros, de todos los peruanos y peruanas. Hoy más que nunca necesitamos ir por el sendero bastante serio, responsable,
Tenemos muchos problemas en nuestro país y tenemos que resolverlo. Por eso, aquí en el estrado, estamos acompañados de todas nuestras autoridades de nuestro distrito, porque todos estamos comprometidos con la causa de nuestro pueblo. En ese sentido, pueblo querido, pueblo de Tusi, conciudadanos, hoy quiero decirles que expresamos esta gratitud especial con nuestra patria. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Palabras breves, señoras y señores, de nuestra primera autoridad municipal del distrito de Santana de Tusi, abogado Roosevelt Torres Grijalva, por los 195 años de la proclamación de la independencia nacional. De esta manera vivimos con nuestra costumbre aquí en la tierra de los caminantes Santana de Tusi. A continuación, vamos a invitar también a la representante del gobierno central, en este caso, a la gobernadora, hoy subprefecta del distrito de Santana de Tusi. Vamos a recibir con voto de aplausos a Teodolinda Campos Liberato, por favor. Bien, agradecer a nuestro Dios Todopoderoso por este día tan hermoso, por reunirnos a todos los tucinos y tucinas. Bien, señor alcalde de nuestra municipalidad, doctor Roosevelt Torres Grijalva, señor comisario de Santana de Tusi, señores regidores quien le acompaña y más funcionario de la municipalidad, señor vicepresidente de la comunidad campesina, hermanos, hermanas tucinas, tucinos, en esta mañana hago llegar mi cordial saludo a cada uno de ustedes. Y también me cabe decirle gracias por este día hermoso que les ha reunido a esta plaza principal. No les quiero cansar. Quiero decirles gracias a nuestro pueblo de Santana de Tusi, aquellos hombres, aquellas mujeres luchadores de este distrito de Santana de Tusi, acá festejando en las fiestas patrias de nuestra venerada Santana de Tusi. Y también agradezco a nuestro presidente, quien ya cumplió, a nuestro presidente Ollantumala Tazo. Él cumplió con el compromiso, también aún las percances en el camino, aún las dificultades en el camino, siempre a uno enseña, pero a pesar de todo, él cumplió con sus compromisos. Él ha trabajado por aquellas personas que más necesita, por las personas que realmente está olvidado en los programas de pensión 65, en los programas de Juntos, también en otros programas que han venido trabajando. Gracias a nuestro gobierno ex que salió. Y también les digo a toda la población de Santana de Tusi, nuestro compromiso es como autoridad trabajar por nuestra población. Y con este les digo, gracias a nuestra patria, estamos de fiesta en este mes de julio, cumpliendo un año más de aniversario. ¡Que viva Santana de Tusi! ¡Que viva Pasco! ¡Que viva Perú, carajo! Damas y caballeros, 195 años de la proclamación de la independencia nacional. Finalmente, para iniciar ya con la presentación de los mayordomos y funcionarios que hoy se encuentran con nosotros, nos ha solicitado su participación el señor Fermín Rivera Pineda, quien está con nosotros y tiene un libro importante que dar a conocer y entregar a nuestro señor alcalde. Vamos a presentar en todo caso a Fermín Rivera Pineda, con las palmas respectivas, por favor. Señor alcalde de Santana de Tusi, señores autoridades, vengo en esta época, en esta fecha muy especial para Santana de Tusi, para agradecer primeramente a la comunidad de Santana de Tusi que me brindó hospitalidad en el año de 1979, cuando hice un trabajo antropológico sobre la región. Producto de eso, se ha publicado en Francia un artículo titulado
la muerte del Inca en Santana de Tusi, que en los medios académicos ha sido bien recibido a nivel internacional y ha sido publicado este artículo en idioma de japonés, inglés, alemán y francés. Y posteriormente ha sido publicado en muchas revistas peruanas y ha sido objeto del interés de Santana de Tusi a nivel académico e internacional. Desgraciadamente, los 20 años de conflicto social no han permitido que vengan estudiosos a Santana de Tusi a ver este problema. Finalmente, en el año 1914, hemos publicado un libro donde insertamos artículos sobre este acontecimiento cultural e histórico que hace en la fiesta de Santana de Tusi el Baile Viejo, que desgraciadamente no lo van a representar este año. Pero esto es un motivo cultural y del interés académico a nivel internacional en muchas universidades del mundo. Se ha publicado este libro y vengo hoy día para agradecerle la invitación al señor alcalde y entregarle oficialmente 2 ejemplares del libro y 2 ejemplares del artículo que se ha publicado en Francia, para que sea para las nuevas generaciones y se tenga en cuenta que tenemos un producto turístico y un recurso turístico muy importante, que es la escenificación de la muerte del Inca en Santana de Tusi. Señor alcalde, muchas gracias por la hospitalidad y le entrego, señor alcalde. En estos momentos se hace la entrega de este ejemplar importante, por supuesto, parte del arte también para nuestro distrito de Santana de Tusi. A ver si posamos para las cámaras, señor alcalde. Ahí está para cámaras. Por supuesto, con nosotros está Encanto del Perú, Encantos del Perú de Panamericana Televisión, registrando todo también las incidencias respectivas en esta super mañana. Ahora sí, señoras y señores, vamos a presentar a los mayordomos y funcionarios para demostrar su calidad, por supuesto, en esta super mañana. Hacemos el llamado, señor Alcides Pinto, por favor. Hacemos el llamado, señor Héctor Campos, urgentemente acá al escenario para coordinar algunas acciones importantes. Mientras tanto, Tori, iniciamos ahora sí con esta gran fiesta aquí en la tierra de la Santana de Tusi. Al estilo de los engreídos, son tan engreídos que se decoran para ir a la pista de baile, ¿verdad? Gracias a la señora Marina Barra de Carlos Reinas. Aquí están los engreídos de Perma. Fuertísimos aplausos, señores, señores. Fuertísimos aplausos. ¿Dónde está la prima del público? El cariño de Santa Ana de Tusi para los muchachos tarmeños en la bella perla de los Andes Tarma, donde se cultiva flores, lindas flores, en Tarma, aquí están los muchachos llegando, que está por aquí mañana iniciando la presentación de las orquestas y bandas que han arribado a nuestro distrito de Santa Ana de Tusi. ¡Para esposar! Aquí en la ciudad de Tusi. Gracias a su mayordoma, Florinda Barrio Castro. Nuestro saludo. Estamos en la presencia. Por supuesto, están con nosotros. Nuestra regidora de la municipalidad de la ciudad de Tusi. La señora Florinda Barrio Castro. La presencia de los grandes amigos, de nuestros amigos músicos, enemigos de Tarma, gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. A los jóvenes de necesidades del país que están con nosotros, ocupándonos en el escenario, los niños, los clientes, sus vecinos, con los engreídos de Parma. Acá nos saluda de Esperanza, por favor, a la señora que se encuentra en la parte posterior de la mesa. Gracias.
es el cariño de Santa Ana de Tusi para nuestros grandes amigos de la Orquesta de Engreídos de Karma. Muy bien, gracias muchachos. Fuerte los aplausos, Santa Ana de Tusi, el cariño del público. A la señora Clorinda Palacio Campos e hijas que ya están listas para realizar su gran presentación. Adelante nuestros amigos de la gran orquesta Engreídos de Tarma para acompañar a los mayordomos. Hoy con la gran presencia también de Encantos del Perú. Está perfecto, ¿no? A ver cómo está la simpática luz del cabello. Adelante, señora, que tenemos su salida. La elegancia, la majestuosidad, la prosa, el encanto de mujeres tucinas que bailan al estilo de la tierra de los cantantes, Santa Ana de Tusi, acompañado de los grandes amigos de la orquesta Engreídos de Tarma. Engreídos de Tarma, señor, para hacer bailar a todos los tucinos, tucinas hermosas que gozan y se alegran el día de hoy. Hoy, 28 de julio, día de la independencia de nuestro querido Perú. Ahí van ingresando la señora Clorinda Palacios e hijas. ¿Qué tal estilo, qué tal calidad, qué tal prosa de mujeres tucinas? Ahí está la familia Palacios, con todo cariño, con honor para Santa Ana de Tusi y las damas de parte del público, el respetable público que hoy es de nosotros. Gracias, señora Clorinda Palacios. Gracias a toda la familia Palacios por estar con nosotros, por estar también cumpliendo con nuestra venerada madre Santa Ana. El cariño del público, el aprecio sincero de todos los tucinos, el reconocimiento con los aplausos, por favor, para estas lindas mujeres tucinas que cultivan el arte, que cultivan nuestra costumbre, así, así, con prosa y elegancia, a bailar en Santa Ana de Tusi. A los encantos del Perú, Leslie Cabello, Santa Ana de Tusi te quiere, te ama, te respeta. Muévete, corazón, muévete, Leslie, así. ¿Qué tal, prosa? Así se baila. Así se baila en Santa Ana de Tusi. Una vez más, los aplausos correspondientes de todo el público presente para esta maravilla de mujeres tucinas que el día de hoy nos vienen alegrando con su presencia en la plaza histórica de nuestro distrito de Santa Ana de Tusi. Gracias, el reconocimiento muy especial para la señora Clorinda Palacio Campos e hijas, quienes el día de hoy están cumpliendo con nuestra venerada madre Santa Ana. Gracias a Encantos del Perú. Gracias, estaremos transmitiendo por Panamericana Televisión con Leslie Cabello. Ahora si Lucho Rocino me trae un ron por acá, por favor. No pierdas tiempo, hermano, trabaja. Hoy debemos alegrarnos todos. Hoy debemos brindar nuestra rica cervecita al compás de las diferentes orquestas y bandas que están en nuestra tierra de caminantes, Santa Ana de Tusi. El saludo para Encantos de Perú. El saludo correspondiente para la guapísima Leslie, que se baila, mira cómo se baila, mira cómo se mueve. Ay, ay, ay. El cariño de Santa Ana de Tusi. Realizando su presentación, la señora Clorinda Palacios Campos e hijas. Thank you.
ahí está la pandilla de chunguinos. Van a demostrar la coreografía. Todos están registrando para brillar la televisión. Con Leslie Cabello. Gracias a la Universidad Distrital de Santana de Tusi. Pensando en nuestra identidad y nuestra costumbre. En el turismo. Las Palmas. Ahí está la orquesta. Los Enemigos de Tarma. Por supuesto, respetando también todo lo establecido para esta presentación. Ya tenemos por aquí la bandera verde, la bandera roja. Gracias a la mayordomía de la señora Clorinda Palacios Campos e hijas, que ya está realizando la presentación correspondiente. Y de esta manera iniciando con las presentaciones de diferentes bandas y orquestas que ya están en nuestro distrito de Santana y Tusi. ¡Arriba Santana y Tusi! ¡Siempre arriba, tierra de caminantes! Nuestra chunguinada cocina cerreña pasteña, prosa y elegancia. Por favor, 6 minutos de falta para culminar su presentación. Vamos a agradecerles a todos ustedes, porque si no, nos falta el tiempo. Son 10 mayordomos y funcionarios.
de Santana, en la tierra de caminantes. ¡Fuerte los aplausos de todo el público! El agradecimiento respectivo también a la promotora de espectáculos, Luz Verde, por el equipo de sonido, Sonido Clarito. Como en Guaraca. Estamos en Santana de Tusi, Willy, por si acaso. Somos internacionales, llamo Tony. Obviamente, internacionales, por siempre y para siempre. Simpáticas chunguinas, los elegantes chunguinos, con su demostración para todo el público. Señora Clorinda Palacios, en la plaza histórica de nuestro distrito de Santana y Tusi, apreciando la calidad, el espectáculo de nuestros amigos danzantes de la Chonguinada. Cuidado, cuidado, señora Clorinda Palacios Campos. Hoy es tu día, mamá, báilate, báilate, gózate. Que salga la cerveza para seguir brindando. Gracias, Clorinda. Muchísimas gracias por fortalecer nuestra identidad en la tierra de los caminantes. Mientras tanto, señoras y señores, ya está con nosotros Leslie Cabello, por favor.
aplauso para el señor alcalde. El alcalde va a dar la bienvenida respectiva a Leslie Cabello mientras se vive esta fiesta apoteósica. La comisión de recepción, por favor, para realizar la bienvenida y la recepción a nuestros amigos visitantes, como se merece. Pato Muñoz, por favor, ¿por aquí te llevas el micrófono, hermano? Sí. Por supuesto, son 30 minutos y se ha quedado la tolerancia. No se molesten, así es. Todos vamos a bailar a todos nuestros amigos de Santa de Cruz. Me impresiona, porque a mí me impresiona. No es mi culpa, por si acaso, ¿eh? Ahí está la bandera roja, pero siempre hay tolerancia. Gracias, Clarita, invitamos al escenario para que pueda recibir. Aquí está, pasen adelante. Señor alcalde, recibimos entonces, antes, por supuesto, invitamos a Leslie Cabello. Leslie, pasa usted también, Leslie. Santana de Tuce te quiere, te ama, te respeta. Siempre por Panamericana Televisión. Ahí está Leslie. Vamos a ceder la palabra al señor alcalde. El señor alcalde, así la fiesta. El saludo, por supuesto, en esta super mañana. Adelante, señor alcalde. Bueno, gracias, señora. Efectivamente, hermanas y hermanos de Santana de Tuzi, el día de hoy contamos con la presencia de una reconocida conductora de la televisión nacional, en este caso de Panamericana Televisión, Leslie Cabello. Bienvenido a Santana de Tuzi. La palma para Leslie Cabello y para Americana Televisión. Se programa Encanto del Corazón. Leslie, acá está el pueblo. Aquí está nuestra funcionaria, Lorina Palacios, acompañada de sus bellas hijas. Leslie, te cedo el micrófono. El pueblo de Tuzi te escucha. Muchísimas gracias. Feliz de la vida. Y yo les aplaudo a todos ustedes, de verdad. Me siento emocionada y no me cansaré de dar gracias a Dios por haber permitido retornar a uno de los lugares que quiero tanto, a uno de los primeros lugares donde inicié mi carrera como periodista. Aquí fue, en Santana de Tuzi. ¿Y cómo olvidarlo? Pero lo más importante es que ustedes siempre nos abren las puertas de su corazón. Son gente que siempre nos recibe con una sonrisa. Y permítame felicitar a su alcalde de Santana de Tuzi, a los regidores, a las autoridades, a mis 10 mayordomos. ¡Fuertes los aplausos para todos ustedes! Porque es una manera de identificarse con su tierra, porque sé que todos ustedes sienten una profunda devoción hacia la Madre Santa Ana, ¿no es así? Muchísimas gracias por recibirme una vez más a este humilde servidor y alcalde. Felicitarlo por promover, y ahora Santana de Tuzi va a ser visto no solamente a nivel nacional, sino también en el extranjero, porque Encantos del Perú se ve también en el extranjero, señores. Quiero que todos fuertes, tres subas por Santana de Tuzi, jiji, 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 tres subas por mi mayordomo y los entrantes, jiji, 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 un aplauso para
recibo y que siga la presentación de mis extraordinarios mayordomos. Gracias, alcalde. Estaré siempre con ustedes. Los quiero mucho. Gracias. Gracias, Leslie. Muchísimas gracias, Leslie. Un aplauso para Leslie. Señora Florinda, por favor, acérquese al señor Florinda. Hay un presente de parte de la municipalidad para así nuestros mayordomos. Tenemos la imagen de Santana de Tusi, nuestra regidora Miriam Bruno, también identificado con nuestra entidad, la regidora Janet Martínez, asimismo también las autoridades municipales, el regidor Juan Condeso Campos. Adelante, señor alcalde, ahora sí entregamos. Sí, gracias. Señora Florinda Palacios Campos, sus bellas hijas de la familia Torres Palacios, en nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Santana de Tusi, quiero hacerle entrega de la réplica de nuestra Madre Santana, de nuestra adorada Madre Santana, patrona de todos los tucinas y tucinos, y estoy seguro que le va a brindar y generar bendiciones en su casa, en su familia. Acá hacemos entrega de reconocimiento a la fiesta que hizo en su nombre a nuestra Madre Santana. Las palmas, levanta la fiesta. De igual manera, vamos a hacer entrega aquí de tejidos que han sido hechas por manos tucinas, por nuestras madres tucinas, por nuestros hermanos tucinos. Aquí te hacemos entrega de una frazada típica de nuestro pueblo. Ha sido trabajado y hilado por nuestras hermanas tucinas. De una mantita, de igual manera, aquí está, para que pueda tenerlo en casa como recuerdo a su fiesta. De esta manta tucina, hecho en los telares, hecho. Y esta manta, pues ha acompañado a tus hermanos tucinos caminantes en distintas partes de nuestro país, sobre todo en la zona norte. Aquí hacemos entrega también como reconocimiento del estilo, del origen de nuestro pueblo, porque no queremos regalarle cosas que no son originarias de nuestro distrito, de nuestro pueblo. Estas son propias de nuestra tierra y solamente doña Glorinda lo tendrá en el altar, en su casa, en un lugar especial. De igual manera, vamos a hacer entrega, a ver, de las 5 cajas de cerveza, para que pueda compartir con su familia y pueda degustar con todos los presentes. Ahí, por favor. La viva de la orquesta, por favor. Engreídos. Súper engreídos de karma. Ok. Este es el reconocimiento de parte de la Municipalidad Distrital de Santana de Tusi para la mayoría, Clorinda Palacios. Ok, Juan Condeso le está poniendo la mantita de allá. Ahí está como una gran caminante. Así se aprecia a nuestros caminantes. Ahí está la señora Clorinda Palacios Campos. Clorinda. Clorinda, algunas palabras. Adelante. Santana de Tusi te quiere. Su hija Diana. Adelante, Diana. Muy buenos días con todos los presentes. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios y a la Virgencita Santana por darnos la oportunidad de estar aquí y cumplir con nuestra fiesta como debería de ser, ¿no? Segundo lugar, quiero dar las gracias a la familia Palacios, a la familia Campos, a la familia Torres y a todos los familiares que de repente no puedo nombrarlos en estos momentos porque me tomaría todo el día nombrarlos. También quiero dar las gracias a los residentes en Australia por apoyarnos, porque gracias a ellos y a todos los familiares que nos están apoyando se pudo realizar esta fiesta en honor a nuestra Madre Santana. Muchísimas gracias, la palma repetida para la funcionaria Clorinda Palacios y su hija Diana. Hoy está presente en esta festividad para el distrito de Santana de Tusi. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestros amigos de la gran orquesta de oídos de Parma por alegrar y acompañar a la funcionaria. Un temita, mamá, para que baila. Ahora sí, hermanos, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Con un tema musical adelante de la orquesta.
para poder seguir bailando en esta super mañana. Mañana alegre, un palmay papá, por favor, rapidito. Toca, hermano, toca. Eso. Ahora sí, fuerza y elegancia, alegría. En la capital del distrito, Santa Ana de Tusi, tierra de caminantes, tierra de hombres luchadores, tierra de hombres forjadores. Muchos triunfadores, por supuesto. Claro que sí, en las diferentes ciudades de nuestro querido Perú, triunfando siempre en el comercio y en todo lo que viene a acontecer de los hijos residentes. Santa Ana de Tusi se va preparando. Julio Alania Muñoz y su señora madre, Hilda Muñoz Palacios. Por favor, nos preparamos una vez más a Julio Alania Muñoz y su señora madre, Hilda Muñoz Palacios, para su presentación en esta fiesta de Santana de Tusi. Dale, dale, entonces se viene preparando el señor Julio, por favor, debe estar ya listo, listicito, por favor, para no estar demorando mucho. Todos vamos a hacer toda una presentación de gala, una presentación de lujo para todos nuestros amigos espectadores en la plaza principal del distrito de Santana de Tusi. Ya se viene la camionada de cerveza para brindar, para tomar. Gracias, Corina, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Santana de Tusi te quiere. Gracias a nuestros amigos de la orquesta Engreídos de Parma. Ahora sí, gracias a todos los familiares, a la familia Palacios, a todas estas bellas mujeres que han acompañado a Clorinda Palacios Campos. Y ahí están los caballeros, por supuesto. Para toda la familia Palacios. Muy bien, muchas gracias entonces a nuestros amigos de la orquesta también. Y a todos los familiares, a los amigos, a los vecinos, a los compadres, a los ahijados y a toda la gente bonita que acompañó a Corina Palacios Campos, a sus hijas, y verdaderamente un reconocimiento especial por el gran esfuerzo, por el gran trabajo que han realizado para estar cumpliendo aquí en la Tierra de los Caminantes, para estar cumpliendo con nuestra venerada Madre Santa Ana. Ahora sí, señor Preámbulo, señor, vamos a anunciar la primera llamada para el señor Julio Alania Muñoz. La primera llamada para el señor Julio Alania Muñoz y su señora esposa, su señora madre, la señora Hilda Muñoz Palacios. Por favor, el primer llamado, ya debemos estar completamente listos para iniciar con la presentación. Le van a conocer también el nombre de su marco musical, por favor. El nombre de su marco musical que tenemos, me parece que tanto. Como cielo, repito.